Pablo, estamos aquí con integrantes de la Cooperativa de Recuperadores Tandil, Carlos Carrizo, Daniel Fernández. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo vienen trabajando, cómo está la tarea, porque además ha habido un nuevo envío. A ver, pónganos al tanto. Sí. La semana pasada hicimos el segundo envío, segundo envío de materiales reciclables hacia Buenos Aires. Unas 15 toneladas que se suman a las 30 que ya enviamos el mes pasado. ¿15 toneladas? 15 toneladas de materiales reciclables, papel, cartón, plásticos varios. Así que bueno, en un proceso de mucho crecimiento, porque tardamos 6 meses para hacer un primer envío, tardamos 1 mes y medio para hacer un segundo envío y ya estamos casi en condiciones de hacer un tercero. Así que para, muy para, contentos. Para, como lo decís, todo muy rápido. ¿En un mes y pico juntaron 15 toneladas? Sí, y es... Más. Ahí, a ver, los chicos van juntando cartón, contame qué juntan. Cartón, diario, plástico, bueno, todo. Habla un poquito más fuerte, sí. Así te escuchamos. Diario, sí. Cartón, papel blanco, plástico, botella de plástico, bidones, todo lo que es plástico blanco. Tetra, envases Tetra Pak también. Exactamente. Ajá. Metales, aluminio, lata de conserva, latas de aluminio. Sí, todas las latas. Y eso ustedes lo juntan. A ver, cuéntenme cómo es el proceso. Bueno, el proceso, en realidad, lo que venimos haciendo, por eso la rapidez de este segundo envío, es ya empezar a procesar el material de los cartoneros y las cartoneras que están vinculadas a la cooperativa, tanto en calle, como es el caso de Carlos, que trabaja en calle con un carro, y también de compañeros del basural. Por eso la diferencia tan grande entre la distancia de un envío y el otro. Los primeros 6 meses recibimos material de la gente que nos venía trayendo, algún que otro comercio, alguna pequeña industria, lo que son para nosotros grandes generadores. Sí. Con ese primer envío logramos una espalda económica que lo que nos permite ahora es poder comercializar el material de los cartoneros a un precio bastante mayor al que venían comercial. Claro, pueden acopiarlo. Podemos acopiar, podemos hacer ventas colectivas y podemos vender en Buenos Aires en cooperativas nuestras del MTE. Comercializan directamente a la industria y por eso logramos un precio muchísimo más. ¿Y cómo te cambió, Carlos? Que, a ver, no sé, pero yo te he cruzado muchas veces con tu carrito, qué bueno. Te tengo identificado. Sí, siempre muy respetuoso va él con su carro, deja pasar. Sí. Yo soy muy observadora de esas cosas y me la gusta. La gente muy buena acá en Tandil, ¿eh? ¿Sí? Muy buena, la verdad que no tengo nada que decir yo. Primero que quiero decir. Acércate y decilo. Pero sí, la gente espectacular. Sí, genial. ¿Ya tenés un recorrido? Sí, yo tengo el centro, tengo casi todo el centro, lo doy vuelta 2 o 3 veces por día, papá. Sí. Así que, bueno, pero sí, la gente espectacular. Conmigo, la verdad que yo tampoco doy ningún motivo, no dejo basura desparramada. Claro. Ahora estoy sacando en... Todo es un ida y vuelta. Exactamente, estoy sacando donde era la capital. Y usted sabe bien cómo son los coreanos, que no, ellos no quieren que dejen ni un papelito, así yo junto papelito por papelito porque es importante para mí que me lo vuelvan a dar el cartón. No, así que no, nada tirado, y así mira. Debería ser todo, digo yo, para que haya limpieza. Bueno, ese respeto también uno se lo gana y vos te lo has ganado, Carlos. Sí, claro que sí. ¿Y cuánto juntas por día más o menos? Y entre 100 y 130 kilos de material por día. Oh. Ahí tengo el carrito afuera. Lo dejaste acá. Porque lo tengo por la mitad ahora porque era importante que viniera a hacer esto. Claro que es importante. Que es muchísimo para mí, la verdad que la cooperativa en el momento ¿En qué te cambió? A ver, contame. Y yo estoy en proceso todavía, pero sí le podía asegurar que estoy llevando un poco más de comida a mi casa. Claro. Porque antes un poco más. Y tenías que meterlo en el, muy en el justo, momento. Sí, y muy justo. Claro. Y muy justo. ¿Y cómo se compone tu familia? Y yo tengo un nene de 13 años que en este momento, bueno, ya salió de la escuela. Sí. Se va ahora a entrenamiento. ¿Que juega al fútbol? Sí, juega en ferro, sí. ¿En ferro? Sí, sí. ¿Juega bien? Sí. Ah. Sí, claro que juega bien. Bien. Así que bueno. ¿Están en el provincial? Exactamente. Ah, porque mi hijo está jugando. Ahora yo salgo de acá y me voy a verlo jugar. 13 tiene, sí. Pero bueno. Bueno, hablemos de la COPE, la verdad con eso vos venís trabajando hace cuánto. Que yo trabajo reciclando, sí. No, hace más de 30 años. ¿Toda la vida? Sí, toda una vida. Es más, fui al basural viejo. Sí. Está mi familia, ha ido también ahí. Ajá, y ahora haces todo el centro.
y ahora hago todo el centro. Sí, sí, ¿y sí, le sí, llevas sí. aquí a Daniel? Sí, pero ya de todo la cooperativa, para la nosotros cooperativa todos, de los cartoneros, ahí, es de todo. Un proceso colectivo que se benefician todos, en este caso ya poder acceder no solo a un mejor precio de compra, que es bastante porque los precios que manejamos son el doble o más en algunos casos de los intermediarios locales. Es una mucho, Sí, sí, es una diferencia muy grande la que existe en general en todas las ciudades entre el material en Boca Industria y obviamente los intermediarios. ¿Y en qué lo mandan? Y nosotros estamos mandando el material en ferrocarril, tenemos un acuerdo con la empresa Ferrosur que nos permite enviar, en este caso mandamos un vagón entero, la anterior vez mandamos dos vagones, eso ¿va llega... compactado o va entero? ¿Cómo va? Sí, depende del material. Depende del material. Para el cartón está la prensa. Ah, el cartón prensa, va prensado. Y después lo demás, el papel va todo en bolsones. Ajá. Sí, bueno, eso llega a Buenos Aires, las cooperativas nuestras que tienen su logística, su proceso de 15 años que se han consolidado, no, tienen sus propios camiones incluso, van a buscar el material hasta la estación Barracas en el primer envío, ahora fueron hasta Avellaneda, y de ahí directamente a una cooperativa que tenemos en Barracas, que es la más grande de Latinoamérica, ahí el material ingresa y se distribuye a los distintos compradores, las distintas industrias que están por lo general en las grandes ciudades, en el conurbano bonaerense. Donde están las fábricas, todo. Y reingresan al proceso productivo, digamos, más allá del aporte ambiental, es un material que se recupera y en mejores condiciones de vida, de trabajo, de ingreso para los cartoneros. Que bueno, en Tandil hoy, vinculados a la cooperativa, tenemos alrededor de 80, sabemos que hay más, sabemos que hay cada vez más, la coyuntura económica también siempre tiene esa dinámica. Cuando... Y ahora tuvieron que cambiar, digo, la forma en tu economía, porque antes lo que juntabas en el día te pagaban en el día. Exactamente. ¿Y ahora cómo lo recibís la paga? Ahora semanalmente, estamos recibiendo. ¿Y semanalmente? ¿Y te pudiste a...? Sí, 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 me costó la primera. Claro. Llegué, yo le cuento a todos mis compas, llegué la última con 90 pesos en el bolsillo. Ese día comimos fiambre esa noche, me acuerdo. Pero al otro día ya vino el dinero y ya de ahí ya... Y ahora te organizas mejor. Sí, hasta si querés podés guardar un poquito. Exactamente, porque yo no tengo ningún vicio, ningún tipo de vicio. Solamente el vicio mío es el trabajo, así que a mí me sirve. ¿Un solo hijo? Uno solo. ¿Y tenés mujer? No, está separada y estoy separado. La mamá está enferma, tiene algunos problemas. Y, claro, o sea, que yo lo crié con tu hijita. Yo lo crié yo casi de bebito. Le pregunto a Carlos porque Carlos, como en representación de muchos otros, que cada uno tiene realidades diferentes, pero bueno, me gusta charlar, conversar y esto de decir, todo lo que han juntado, hay que tomar conciencia de esto, no solo que les sirve para vivir y mantener su familia, sino es algo que estaría contaminando absolutamente toda la ciudad. Eso quería hablar. Y cuanto más de esta basura juntan, más limpio estamos, mejor estamos dejando nuestro medio ambiente. Es importante que separen el material a la ciudadanía. Danos una sugerencia. Es importantísimo que separe el material a la ciudadanía de Tandil por el tema de que por lo que usted estaba diciendo, por la gran contaminación y por el futuro de sus hijos, del mío, de usted, de todos. Yo saco la basura con comida y ¿qué te dejo? Una cajita con los diarios. Aparte con el diario, el cartón, la botellita de plástico y todo lo que es comida, aparte que hay. Sí. Bien. Ojo que la gente lo hace y mucho, lo hace y mucho, porque yo hace mucho que ando. Sí. Yo le diría que más de la mitad, por lo menos en el centro, no sé si no me quedo corto, más de la mitad lo está haciendo. Sí, claro, eso que sí. También por ahí da cuentas de un debate que tenemos público que tiene que ver ya con la gestión de los residuos en Tandil. Nosotros como cooperativa hemos crecido un montón en estos dos años, al punto tal que estamos pensando en llegar a una frecuencia semanal de envíos, con muchísimo material enviado y por enviar propio, con un lugar propio, con alguna maquinaria. Nos faltan algunas cosas, es cierto, nos faltan elementos de seguridad, son cuestiones que tenemos que seguir discutiendo con el municipio y también seguir discutiendo con el municipio esto que existe, que son los cartoneros, y esto que existe, que es la voluntad de la ciudadanía de separar y reciclar. Nosotros lo que planteamos continuamente es que
Por un lado, el fundamento es doble, el cuidado ambiental, y por otro lado, fundamentalmente, y la lucha del movimiento de trabajadores excluidos, el trabajo de los recuperadores y las recuperadoras, y también caminar hacia una política de gestión integral de los residuos sólidos urbanos con inclusión. Falta y falta mucho, porque los números que empezamos a exponer públicamente de la mano de la universidad, de estudios que se han hecho muy serios, hablan de que estamos en un menos de 3% de material recuperado en la ciudad. Es muy poco, ¿no? Nos falta un montón para recorrer y el camino es hacer que ese porcentaje aumente. Es un trabajo que venimos dando desde la cooperativa, que tenemos un programa de promotoras ambientales que se encargan de ir casa por casa, concientizando, explicando el trabajo, el cuidado del medio ambiente. Pero por otro lado necesitamos también que las autoridades municipales tomen una decisión política que vaya más allá de los puntos limpios. Nosotros, siempre que hablamos desde nuestro todo lugar ayuda, de trabajo, falta. Los puntos limpios no son una mala iniciativa, pero es una primera medida. Claro. Y hace falta más, hace falta crecer, hace falta caminar hacia un sistema de separación en origen con inclusión social que nos permita eso, levantar el techo de ese 3% que se está recuperando hoy en Tandil por el cuidado del medio ambiente y por el trabajo de los compañeros de la economía popular. Chicos, agradecerles mucho esta visita. Gracias, Carlos, por tu testimonio. No, muchas gracias a usted. Me gustó, bueno, charlar, porque ya te digo, te he visto. Ahora la próxima te toco bocina. Buenísimo. Buenísimo. Voy a estar tanto. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos hablando con integrantes de la Cooperativa de Recuperadores Tandil, bueno, y todo este trabajo que vienen realizando aquí en nuestra...